El chino. El chino es un tipo fuera de serie. Yo creo que el chino está más loco que una cabra. Yo lo amo, ¿eh? Lo digo públicamente, lo amo, lo amo. No creo que otra persona de la característica del chino haga lo que hace el chino, ¿eh? El chino acá en el barrio es un dios, que es eso. Es un ser humano fuera de serie. Caminaba con bota entre medio del barro, atendió chicos con grano, chicos que con diarrea, todo, ¿cómo le puedo decir? Va, para nosotros, ¿cómo le puedo decir? Es como si fuera un héroe de acá. Creo que tipo como chinos, si hay, son muy pocos, muy pocos. Creo que no muchos hombres tienen las pelotas bien puestas para hacer lo que son. Estuvo viniendo muchos años a Donoren, inclusive en invierno teniendo que dejar el coche a muchas cuadras sobre el asfalto y entrar arremangado al barrio. Alegre Brenda. Alegre Emma. Zaragoza, Roxana. Andarín, Sofía. Pereira, Julieta. Pereira, Cristian. Luna, Micaela. ¿El otro chico? No, ¿se llama? Nada que ver. ¿Ese también es amigo tuyo? Vale. ¿Te golpeaste? ¿Te duele ahí? ¿Desde cuándo dice que le duele? Desde ayer. ¿Se queja? Sí. ¿Le duele la cabeza? Hola.
Hola. Me da una leche. Escucha, son mudos, entonces. Vamos a poner un palito, mirá. Vamos a poner un palito, ¿sí? Un poquito así. Ahí está, muy bien, muy bien. Bueno, le vamos a tener que dar un poquito de antibiótico, ¿sabes? Tiene gango, tiene anquina y tiene una tarde. Sí, sí. Y este también tiene, probablemente no le alcanzó a sacar un número. Bueno, eso. Tosé, tosé. Tosé. Viene el pañuelo. Tosé, tosé. Bueno, está bien. Bueno, los dos van a tener que tomar un poquito de antibiótico, ¿sabes? Bueno, ¿sabes? Bueno. Claro, que quería ganar eso, como que esto no lo está. Sí, sí, sí. Bueno, sepan cómo se van colocando. Después vamos a ver otras. Sí. Le vamos a poner penicilina. Porque se va a hacer una. Ya es, viene para una erisipela y eso. Bueno. ¿Sí? Eso. Bueno, vamos a inyectar un poquito, ¿sabes? Bueno, sí. ¿Eh? Sí, y va a tener que curarse acá unos días. Bueno, venir a curarse. Bueno, bueno. Y bueno, ese es el tema, porque alrededor de esa pregunta hay muchas respuestas, ¿no? Prácticas. Porque desde el punto de vista científico, la gente se enferma y se muere porque no come bien, porque no tiene distracción, porque no se viste bien, porque no toma agua potable, porque no tiene cloacas, ¿sí? Se infecta. Se desnutre, toma, se agarra parásitos. Desgraciadamente, ese es el 80% de las enfermedades de acá del barrio María Elena, como de la mayoría o de una gran parte de la población de la Argentina, digamos, ¿no? O sea, cuando sus necesidades básicas no están satisfechas, entonces comienza un proceso donde el organismo se enferma, algunos lo resisten y otros no, y se mueren.
Son medicamentos que hemos conseguido de los laboratorios. Medicamentos en todo caso muy útiles. Tenemos un trabajo especial con algunos laboratorios que nos proveen de medicación que solamente la recibiríamos si nosotros nos preocupamos por conseguirla, ¿no? En este caso digamos, gente que trabaja en laboratorios, amigos que nos proveen inclusive de bolsitas. Bolsitas que, bueno, le damos a la gente para que le sirva para poner la plata que gana. Que se venga con los dólares. Para pediatra. ¿Tenés el número vos? No, nada. Nada más número allá. Para pediatra no hay nadie para nadie. No sé si tiene infecciones en el oído. ¿Cómo? Es para alguien en los ojitos. Les digo una cosa, esperen porque va atendiendo al médico. Ay, pero hay pediatra para que lo vea. Él es los ojos que se le espera. Hay un doctor que está atendiendo acá, mamita. Lo único que tenés que esperar, porque hay mucha gente y él está atendiendo, viste, a como sea la urgencia. No, no vino todo. Te para pedir. Cada 6 horas, 5 centímetros. Entonces nosotros comenzamos a tratar a algunos chicos viniendo a donar, ¿no es cierto?, unos días en la semana, y empezamos a conversar. Por supuesto venían punteros políticos, ¿no?, al barrio. Comenzamos a conversar con ellos para tratar de que se nombre un médico, se abra una salita. Entonces conseguimos el nombramiento, mi nombramiento y el de una enfermera, de Mónica. Así que ahí ya tuvimos la posibilidad de estar más horas, digamos, acá en el barrio, ¿no? Y junto con eso empezó la actividad de los vecinos para tratar de mejorar lo edilicio. Se hizo la losa, todo con el esfuerzo de los vecinos, ¿no? Ya el Estado no puso un peso. Thank you.
Ellos son del curso de capacitación que están trabajando conmigo y es un bañito que vamos a hacer acá para la gente que viene a la salita y acá vamos a cerrar toda esta parte y revocar la escalera, así hay un baño para la gente cuando venga a esperar al doctor acá. Casa a Domínguez, Juan Domínguez. Juan Domínguez, un día vino, yo siempre atendía a la familia, a él no lo conocía. Juan Domínguez tiene mi edad, tiene 54 años. Bueno. Me dice, soy chapista, dice. Yo siempre lo veo pasar por allá, veo que su auto tiene algunos problemas de chapa. Como usted dice, usted atiende a todos los chicos, mis nietos, dice, si quiere que me compre los materiales, como yo no tengo trabajo, porque en este barrio, ¿quién va a arreglar el auto?, dice, ¿no? Yo le hago el trabajo. Sería como un agradecimiento, dice, a que usted atiende a todos los chicos, dice, mi hija, dice, ¿no? Bueno, entonces le dije, no, gracias, Domínguez, pero... tengo un amigo chapista que me está haciendo el trabajo, pasa el agua de a poquito. Y entonces, sí, déjame ahí eso un poquito. Al mes viene Domínguez, ¿no? Como había adelgazado como 10 kilos, ¿no es cierto? Desde que yo lo vi hace un mes hasta ahí. Me dice, la verdad que estoy muy mal, dice, no sé, me duele mucho el estómago, no puedo comer, dice. Tengo diarreas, tengo dolores, por ahí estoy duro de vientre, se me mezcla todo, dice, no sé, adelgazo. Bueno, yo lo mandé a estudiar y la conclusión fue que tenía un problema importante en los intestinos, ¿no? Entonces digo, bueno, Domingo lo tengo que mandar al hospital, tiene que ir al hospital porque... En la salita más no vamos a resolver, tiene que ir, ver un especialista, un gastroenterólogo y ver cómo se resuelve el problema. Vaya con confianza, eso no lo pierda nunca, le digo, bueno. Bueno, los dos días, entonces le hice una nota con sus síntomas, pidiendo la interconsulta al hospital, ¿no? Al hospital Parevisién,
atiborrado de gente, atiborrado, ¿viste?, de gente, porque el Hospital Paro y Cien es el único hospital que tiene un poco todas las especialidades, ¿no es cierto? Menos una, la neurocirugía, tiene todo. Entonces a los dos días vuelve Domínguez y me dice, mire doctor, yo, la verdad que yo me voy a entregar a usted, dice, porque yo mendigar la salud no la mendigo más, dice, es una vergüenza, pues está lleno de gente, todos mendigando la salud, tuve 5 horas esperando, nadie me dio bolilla. Dice, bueno, acá sí que usted, como yo le, usted sabe, yo soy chapista, dice, bueno, si no tengo, no sé, la autógena, lógico, no puedo soldar. Entonces, sin autógena, bueno, usted yo sé que sin elementos no tiene, ¿no?, posibilidad de hacer mucho, pero bueno, haga lo que pueda, dice. Y se entregó a mí, dice, ¿no? Así fue. Bueno, hicimos lo que pudimos hasta que no pudimos hacer más, porque eso es lo que precisaba, era otra cosa. Pero cuando llegó nuevamente y fue asistido, ya estaba de última. Cuando lo fui a ver, el lunes, a la casa, pesa, no sé, 30 kilos, no sé, ¿no? Una vez que pase a 1, 2, 3, 4, 5. Una vez que pase a 1. Bueno, yo no estoy de acuerdo en que la gente venga a las 4 de la mañana a hacer cola y saque un número. ¿Cómo va a ser así? ¿No es cierto? Porque no hablamos de eso, ¿no? Porque no hablamos de los que, primero de los que se enferman, que son conscientes que están enfermos y que quieren curarse, ¿no? ¿Y cuántos de esos llegan a curarse? Primero los que no son conscientes que están enfermos, esos perdieron. Los que se pierden en el camino porque no llegan, porque no sacan número, porque no hay, porque llovió, porque se empantanó en la esquina, qué sé yo. ¿No es cierto? O porque Mamonde trabaja de noche y no puede venir de día. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos nosotros, planificadores de la salud, para que todos con su ritmo logren su atención? Claro que nos falta ritmo, pero nos falta ritmo
de aquí a la eternidad, digamos, ¿no es cierto? Estamos en los pañales, ¿va? Eso es lo que yo pienso. Estamos en los pañales, ¿eh? de la medicina. De la medicina, de esa que nosotros queremos. Como decimos, igualitaria, gratuita, accesible para todos. En cierta forma yo te tengo que decir que estos pibitos cambiaron una barbaridad. Porque sin ir más lejos tenemos, te puedo decir como una anécdota, el pibe que está en la sala, Fabián. Ese pibito en la sala tenía prohibida la entrada en la sala. Porque aparte se perdía una jeringa, ¿quién era Fabián? Porque era bravo, ¿viste? Y sin embargo, un pibito que hoy le está demostrando al barrio que nada que ver de lo que uno pensaba en aquellos momentos. Yo era un pibe también, un pibe que andaba sin laburo, que andaba en la calle, que tomaba la bebida, que esto, que lo otro. Y después un día agarré, mi tío me dijo, andá que te quiere ver el doctor Chino, y vine a hablar, me preguntó qué problema tenía, ¿viste? Yo le dije los problemas que tenía, le conté todo a él, ¿viste? No lo quiero contar acá, ¿viste? Y le conté, y él me dijo, bueno, está bien. Y dice, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Vos querés laburar? Yo le dije que sí, que quería laburar y tenía muchas ganas de laburar. Que no podía laburar porque andaba sin documento. De mi propia voluntad, sin ningún sueldo, sin ningún... Con mi propia voluntad agarré, me puse a ayudar al chino, a traer a los pibes que más necesitaban salir de la droga. Me había planteado del tema este en la cual él está trabajando con los pibes. Yo le dije que no, con estos pibes. Porque en realidad eran bravos, son bravos estos pibes, ¿viste? Mira, con lo de Maradona me convencí de una cosa, ¿viste? Con lo de Maradona. De varias cosas. Que lo de la droga es hasta el tuétano. Sí, que se vaya chino para allá. Cuando. ¿Es hasta qué? Lo de la droga se mete. Pero a fondo se mete. ¿Él? De la droga, boludo. La droga en tu cuerpo. La droga en las personas. Se mete y no lo sacas más. Es muy difícil sacar. Cada vez que te metes más, cada vez más difícil que sacarlo. Te va pidiendo cada vez más. Claro, y aunque vos estés convencido de que querés sacarlo, te resulta muy, pero muy difícil. Porque yo al Diego lo quiero, no sé ustedes, ¿viste? Yo lo quiero mucho. Me está gracia correr la cámara, loco. Pero, te digo, una dice las verdades. ¿Por qué le he atacado? ¿Sabés lo que dijo? Escucha. Dijo. ¿Qué me viene a cuestionar a mí? ¿Quién? En este país. Dice, ¿qué quiso decir? Los corruptos, los poderosos, los que hacen negociados, eso. ¿Me vienen a cuestionar a mí en este país? Dijo eso. Yo seré adicto, pero hay otros que son adictos al choreo, ¿viste? Sí. Siempre refiriéndose a los poderosos, ¿viste? Él se refiere siempre, como él es de abajo, él llegó arriba, pero él es de abajo, ¿viste?
Él es Villafiorito, ¿viste? ¿No? Bueno, entonces, dice, yo seré adicto, pero otros son adictos al choreo, dice, ¿eh? Al trabajo sucio. Ese, ¿no? Entonces, otra verdad. Otra verdad. Y después dice, viste, que esta porquería que tengo. ¿Eh? Reconoce que está enfermo. ¿Viste? Esta porquería que tengo. ¿No? Porque el Diego, guita, le sobra. Fama, le sobra. Familia, tiene hijos, tiene mujer, tiene amigos. ¿Qué le falta a Diego? Nada. Y mira cómo está. Te he hecho mierda. Mira cómo está. El pensamiento de ellos es así. El pensamiento de ellos es ir a robar y comprar merca, comprar falso, para que le den de comer a un narcotraficante. Bueno, por eso, viste, yo, lógico, ¿no? Cuando nosotros encaramos este trabajo, viste, con ustedes, de todo, el tema, porque uno muchas veces se hace mucha expectativa, viste, más un médico con las personas enfermas, ¿cuál es la expectativa de él? Se cure. Que se cure, viste. Y él recontra que un médico que quiere, también. Viste, que si vos estás enfermo, yo soy un médico, quiero que vos te cures. Si no, no sirve, ¿para qué? ¿No es cierto? Entonces, como nosotros decíamos, ustedes están enfermos, yo qué quiero, que se curen, viste. Entonces, como con lo de la droga hay tanta discusión, yo me convencí de que es muy difícil, ¿viste? Y ustedes tienen que convencerse de que es muy difícil, ¿viste? Pero que se puede rehabilitar. ¿Eh? Ustedes se acordaron, ustedes saben que yo dejé de fumar, se acuerdan, hace 3 meses, ¿no? Bueno, yo fumé, ¿viste? Años y años y años. Ahora pasa una cosita chiquita que te lastima o algo y ya querés. Pinta, ¿viste?, el nervio y el cigarro. Pinta el nervio y ahí está, ¿viste? Yo me imagino ustedes, ¿viste? Pinta algo y ahí está, ¿viste? La tablita de salvación, ¿viste? ¿No? Aparente tablita de salvación, ¿no? Porque al final te hunde más, ¿no? No es que, ¿no? Se va hundiendo. Entonces me parece que estas son cosas para ir pensando, ¿viste? De que realmente es una enfermedad muy seria, de que no la tenemos que subestimar, ¿viste? De que si no ponemos toda nuestra voluntad va a ser muy difícil, que va a ser cada vez peor. Bueno, yo también pensaba, el Diego tiene 40 años, ¿viste? Ustedes tienen 20. Bueno, entonces yo agarré y fui. Bueno, y ahí empezamos a charlar, qué sé yo, el chino me dijo, mirá, tengo algo que quiero hacer por vos, pero quiero saber si vos te querés. Sí, le digo, ¿cómo no? Me dice, pero si te querés curar, me dijo, ¿viste? Entonces dije que sí, que en realidad sí me quería curar, porque ya era demasiado, todos los días consumía 5, 10 gramos de cocaína. Entonces, todos los días, ¿viste? Imagínate que si me quería curar o no. Y esta de acá viene más cortada. Lógico, acá cada vez, viste, cada vez. Claro, es menos pura. No, más corte tiene. Igual, lo maneja. Siempre te quiere decir que te hace mierda. Sí. Claro, pero vos tenés lastimado el tabique ya, ¿no? Él tiene lastimado el tabique. En la última reunión, viste, nosotros hablamos de Bubi, ¿viste? ¿Se acuerdan? Va, en la última que estuve yo, después ustedes se vieron. No estuvimos errados, ¿eh? Porque Bubi está acá, pero podía no haber estado acá. ¿Viste lo que le pasó? Lo recagaron a palo, tuvo 6-7 días ahí metido adentro, rompió un tiro en patrullero. ¡Ay, no, papá! No vio la peluquería, no me hizo hacer falta, ¿no? No, no estábamos errados. Cuando dijimos que... ¿Viste que están esperando? Sí, tirados de todos lados, ¿no? Lógico. Sí. Y él la pasó muy mal. Sí, mamá. Sí, no se han revertido. Pasó muy mal y puede haber pasado peor. Me quedó barata. Me sacó barata. Porque él no tiene un... ¿Viste? ¿Qué le podemos ofrecer a Bubi? ¿Viste? ¿Qué le podemos ofrecer? Ayuda.
Claro, pero ¿cuál? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué forma? Primero llevarlo de la oreja con ella. Él estudió con los mayores, ¿no? Ah, ya adentro aprendí a hacer mi nombre de cosas en esa... ¿Cómo se llama eso? En la excursiva. Todo mi nombre ahí, los chabones copiaban así, yo agarré y empezaba a copiar. Y también me enseñaban a todo la obesidad y todo. No, pibes, por lo menos aprendió, pero te das cuenta, ¿no? Y yo voy un poco, ese sí, ese es medio jodido, ¿viste? La señora se da, el cuñado se da, la prima se da. Y para poderle sacar a él, lo tenés que enganchar todo. Y es muy difícil para engancharlo a todo, para que salga. ¿Eh? ¿Cuánto hace que no te drogas? Sí, de allá nomás. Sí, allá empecé, estuve, tomé y terminé el otro día. Hice una gira un poco larga, porque me comprometí. Por eso. ¿Abre el anillo? ¡Hijo de puta! ¿Cómo era anillo, Bobby? ¿En serio, loco, te comprometiste? Sí. Te felicito, loco. Ah, festejado. Tenía que festejar con un cajón de sidra. Loco, ¿cuántos medios? Tenemos el defecto de que te tienta, esta porquería te tienta, ¿viste? Tanto como la marihuana como la cocaína. Yo si tomo alcohol, cago, ¿viste? Donde me tomé un par de botellas de cerveza, después quiero cocaína. Y así pasa con el cigarrillo, ¿viste? Pero es dura la lucha, porque no es fácil, no es como, qué sé yo, esto debe ser como una gorda obesa o un hombre gordo obeso que tiene ansiedad de comer y le cortan la comida. Creo que debe ser algo así, ¿viste? Sí, el problema, digamos, el problema de él es el más grave, sería. Claro. Después el problema tenemos todos. Lógico. Yo pero te digo este que caso, de la fiesta para adelante este me desconché. Caso. ¿Me pinta el escabio, chavo? Sí, te pinta. Algo que el diablo se me mete encima. Sí, no, porque para acá te voy a decir que no. Yo no puedo tomar. Directamente yo, antes de la cocaína me parece que tengo que dejar de tomar. No tomo, está todo bien. Pero yo me pongo escabio ahí, donde me pintó un poquito ya, que se me entra a poner calurosa la cara, que ya se me entra a picar, y ya estoy rebobinando a dónde iba a conseguir guita o ¿a quién empeñar algo? No es que no tengo ni la cadena de oro, o sea, la empeñé también. ¿Mani? Joya. Está en tu rato, ¿no? Me conté hoy y tú me lo sé, cariño. ¿Hoy, no? No, recién. No le ve los ojitos. Pero no sé, hacía tanto que no fumaba que fue medio seca y me rompió la cabeza. Y ahora digo, ¿por qué la dices? ¿Por qué? Es tu mentido. ¡La emergencia! ¿En serio? ¿Cuánto sea? ¿Aguantaste bastante? Sí, pero estaba fumando todo eso y... Muy difícil. Pero fueron dos secas nomás y me destruyó la cabeza y ahora estoy diciendo que no quiero fumar y... No quiero fumar más. Y Marina es un caso medio jodido. Es un caso que él se lo buscó, ¿ves? Ya estaba un vicio medio complicado. ¿Entendés? Me parecía que estaba bien. Sí, él se decía, ¿viste? Yo a veces también, muchas veces no fui porque, a veces no quería ir porque, viste, sinceramente era como una burla que lo hacían del chino, viste, porque ellos iban, después salían del chino y que se iban y se fumaban los fumas, se tomaban una cerveza y no es así, viste. Yo ya me enteró de todo, viste, yo ya sabía que ustedes se habían hecho tomar la presión. Sí, sí, empezó la mañana yo me tomé la presión. Bueno, y si no, alguno me alcahuetea enseguida. ¿Quién es la chupa? Todo lo que me dice. Mira, pasó esto. Sí, yo no le pregunto a nadie, te juro, ¿eh? No, pero no, a la mañana no fue. A la mañana me dijeron. ¿Sabes cuál es el tema? ¿Sabes cuál es el tema? ¿Por qué te lo dicen? Porque la gente a lo mejor ve que uno vuelve a caer de vuelta y ve el sacrificio que voy a hacer con nosotros, ¿entendés? Entonces la gente dirá, ¿a qué mierda este pelotudo? Está con las reuniones con el pobre chino o se hace toma la presión. Hay algunos que me lo dicen como diciendo, mirá, estos pelotudos, ¿viste? Claro. ¿Viste? No se curan más, son una mierda, ¿viste? Algunos me lo dicen así, y hay otros que me lo dicen... ¿Quién es el que te dice eso, loco?
No, no importa, no importa quién sea, no importa quién sea. El tema es que. Pero el tema es que nosotros no queremos curar, no pelear con la persona que lo hay otras personas que me dicen. Así como lo dijo, se me hace que lo escuché a alguien hablar así. Dice, mira, porque son también me dicen cuando andan bien, ¿viste? Dicen qué bien que andan, dice, ¿viste? En general, todos los ven mejor a ustedes. O sea, nadie es cero. Todos, algunos 3, otros 5, otros 10, pero todos. No, pero yo fui a hoy. Bueno, por ahí un error que cometí. Aquel 10. Lo demás sí. Ya ocho, me dijo aquel 10. ¿Viste? No, bueno, por ahí. Ya me estoy recatando. ¿Viste? Pero estamos, en general estamos mejor. Bueno, y las charlas son buenas, porque vos fijate que Chino empezó con 2 o 3 pibes y ahora son más de 13. Hay muchos pibes que tienen ganas de salir, ya están cansados de eso. Ahora pienso que yo, haciendo las reuniones, pienso que yo, que van a querer probar otra forma de vida. Yo sé que sí, eso están queriendo probar a ver. Y pero por ahí, con cuestión de suerte, les gusta y sale. Bueno, yo voy a intentar terminar con mi paciente. Ah, te toca el libro, ¿no? Sí. No te olvides. Cristian, trae un librito. ¿Eso? No. Tengo que hacerle una dedicatoria. Claro. Para José y todas las mujeres que lo tengan en mano. ¿Es el mismo? Ya te digo. Creo que iba por la página 17 yo. A ver. Sí. Estaba recopado, yo sé que anoche me copié de él. Pasamos para que firme de este lado ahora, ¿viste? ¿Acá te gusta? Yo ya voy por la 106, pero una vez que termino voy a leer otra vez para... Bueno. ¿Cómo era tu mujer? Rosa. Ella también se lo da. ¿Está bien? Sí. ¡Ah, para José! Cuando lean el libro, la mamá y el bebé. Sí. Gracias, loco. Te recibiste de madre. Me gusta hablar, dedicada por Chino. Ahí va. ¿Qué dice? No sé lo que dice, pues yo no sé de él. Para José y Rosa con mucho cariño. Ahí está, para José y Rosa con mucho cariño. Él se hacía cargo de que él más de una vez robó. ¿Entendés? Y bueno. Fíjate que fue, cobró, pobre pibe, los 200 mangos y agarró y pagó el almacén 170 pesos, le quedaron 30 pesos. Tiene el padre operado de la garganta, que aparentemente es una operación que tiene una enfermedad que no se cura, ¿viste? Y bueno, y el pibe la desesperación, no tiene remedio para los padres, viendo que se quedaba sin plata, vino otro vago que lo conoce también, que estaba en la droga y que le gusta robar, y bueno, y lo entusiasmó y este pibe se fue a robar. Y hoy está preso, que estaba con nosotros. No sabemos por cuánto tiempo, porque lo agarraron con las cosas robadas, con un arma. ¿Está mal? Sí. Pero mañana pienso yo que se va a comer un proceso de 8 meses. Porque él fue a declarar más. ¿Entendés? En caso de él, no supo declarar. Porque si vos hiciste el hecho y te engancharon con todas las cosas, por más testigo que sea, vos siempre tenés que decir no. Por más que te enganchó el mismo Cavani viene y te dice, vos te lo enganché a vos, ¿para qué decís que no? Y no. Vos no me lo agarraste a mí. Y listo, no me lo agarraste, matame si no querés matame, pero no fui y listo, tenés que negar la muerte. Pero él dijo no, si yo salí a robar por necesidad, dice. Por necesidad, porque tenía que comprar un medicamento al padre que andaba enfermo, pero no es eso, no se le entiende la cara.
necesita. Yo que soy muy curiosa, muy metida y que no puedo estar sentada mucho tiempo, empecé a preguntarle si le podía ayudar en algo más de dar número o cebarle mate para que él se sintiera un poco más cómodo. Un médico o una enfermera, imposible que logren, digamos, medianamente aportar al problema de la salud del barrio, ¿no? Por lo tanto, vimos la necesidad de incorporar agentes sanitarios, para lo cual tuvimos que hacer cursos de agentes sanitarios, ¿no? Yo tengo la tinta china. Y el plumín. Es un plumín especial. Chino no es, ¿no? No es chino. Preparábamos teóricamente a vecinos que querían, vecinas, ¿no?, que querían aprender algunas cosas sobre salud, y tuvimos la salita para realizar las prácticas, ¿no? Ana Maricel, Rey. Por distintas causas, hay algunos que tuvieron más posibilidad de tener conocimiento. Por la historia de cada uno, por cómo nació, por dónde nació, por qué hicieron sus padres, ¿no? Entonces hay algunos que tuvieron la posibilidad de estudiar. Yo tuve esa posibilidad. Pero esa posibilidad, como siempre nosotros decimos, de estudiar y de tener conocimientos, tenemos que brindarla. O sea, que eso sea una cosa recíproca, que lo que nosotros aprendimos... Pues yo cuando fui a la facultad es una cosa que es de todos, ¿eh? Que es de todos. Es patrimonio de todos, no es patrimonio de unos pocos. Es patrimonio de todos los que vivimos en el país. Entonces, como es patrimonio de todos, lo que aprendemos en la escuela primaria, en la secundaria, en la facultad, tiene que volver a la gente, de alguna forma. ¿Mm? Y Gabina Valdez. La enfermedad no es un azote divino, la enfermedad es producto de las condiciones de vida, de trabajo, de educación, etc., ¿no? Entonces aprendemos eso, debatimos eso, es muy difícil aprenderlo. Yo creo que lo más difícil para la gente, para nuestra concepción, aprender eso. Porque después, al curar una herida, poner inyecciones, tomar la presión, cuestiones técnicas, se aprende enseguida. Pero ese concepto de por qué se enferma y por qué se muere la gente, no.
Esta vez vamos a hacer por tira. Porque entonces, si vos estás enfrente, le pegas el grito a la que tiene la balanza que te la pase. Si estás de este lado y estás del otro lado, así. Por eso esta vez vamos a ir en tiras, porque tenemos una sola balanza. ¿Eh? Bueno, adelante. Tienen hasta el campo 3 cuadras. ¿Los chicos van a la escuela todo? Sí. Menos él. ¿Quién? ¿Cuál es el vago? Menos. ¿Por qué? ¿Porque no quiere? No, porque tiene derrame cerebral y no lo quieren tomar porque dicen que tienen miedo. ¿Se está tratando con un médico? No, no, yo le saqué. Porque lo que pasa es que le dan epamina y tegretol. Y eso me le cambió mucho el carácter y bueno, yo tengo más chicos, ¿viste? Y se puso más violento. Aunque el médico me dijo que sí, que le cambia el carácter, pero le cambió demasiado. Y él tiene derrame cerebral de los nervios. Él es muy nervioso y entonces me explicó el médico que le hace como el choque eléctrico y ahí la agarra. Pero te digo que ya van a ser 7 años que no le agarra. De que nació mi nena, que no le agarra, gracias a Dios. ¿Bueno, te vas al hospital? Sí, estuvo en tratamiento psicológico, todo. Bueno, yo te voy a conseguir un turno, a ver al Panchino y te alcanzo un turno para que lo veas. ¿Eh? Para ver cómo está evolucionando. Dice que no van a la escuela, nada por ese tema. Claro. Quieren hacer perder la escuela. No, porque me dicen que tienen miedo porque por las convulsiones. Porque yo sola sé cuando tiene convulsiones, ¿entendés? Claro. Los demás no. Pero la convulsión de él es muy tranquila, no pega, no echa espuma por la boca, nada. Lo único que se queda quietito, se marea, y bueno, ahí baja. Ahí una que... ¿El nombre del chiquito, cómo le pongo el nombre? Le pone el nombre del chiquito para en la cama. Miguel Ángel. ¿Y cuántos añitos tenía? Y él ya tiene 14. Tiene 14 para 15. Y, bueno, y a veces se hace y se ve que ella no se da cuenta. Esas chiquitas vienen del comedor de la escuela. ¿Está? Sí, ¿sabes lo que hice ayer? Es un señor, no sé, tiene unos 40 años más o menos, y tuvo una operación de tendón de Aquiles y ya la tenía curada, ya estaba bien. Y bueno, hizo un viaje, se fue de vacaciones y parece que lo picó un bicho o algo así y se le produjo una infección y es grande. Te preguntas el nombre del apellido, es un papel con la fecha de mañana y que esté a las 7:30 en la salita. Perfecto. ¿Lo llamaste? ¿Eh? ¿Qué dijo? Está bien. No quiere venir, dice Lugo. Enfermo mental. ¡Salame! Hola. Sí, si me conoce. 7 chicos. ¿En qué edad, mami? ¿Tiene 11 meses? Sí. ¿Más chiquito? Sí. ¿Qué yo? ¿Es 5 años? ¡Anda, bañate, Romina, mira! Sí. ¿Y los otros ya están mayores? Bueno. ¿Las vacunaciones de los chicos completas? ¿Te falta alguna? ¿Sabés cuáles son? Las más embarazadas, a ver si están haciendo su control. Todo eso es lo que hacemos. Y tratamos de detectar cuáles son las personas de la población que no tienen una atención de salud y ver las posibilidades que tenemos dentro de nuestra sala para brindarle esa posibilidad y que pueda acercarse hasta la sala. ¿Entendés? Eso es lo que estamos haciendo. María, ¿cuántos chicos? Tengo 8. ¡Daniel, te llama la Mari! No te olvidaste como aquella, ¿no? Pero tengo muertos, tengo 3 en total. ¿Tú dices? Sí. Bueno, ¿las edades, Mari? Sí, de mayor a menor. Sí. Bueno, la 21.
Sí. ¿17? Sí. ¿15? Sí. ¿12? Sí. Va bajando la cara. Sí. ¿10? Sí. ¿9? Sí. ¿4? Sí. ¿3? Bueno. A ver. Y el nene, un año y 3 meses. Un año y 3 meses. Bueno. ¿Ella se llama? Ana Noelia. ¿Cuántos años tiene ella? 10. 10. ¿Y cómo se llama? Daniela Soledad Gutiérrez. ¿Y vos qué vos sos más activa a la sala? ¿Crees sí. que habría algo que habría que cambiar o que mejorar? No, para mí no. Está todo bien para mí. Y la buena atención que tienen todos. Entramos en el ritmo. Por lo menos un poquitito entramos en el ritmo. ¿Por qué? Porque al haber un montón de agentes sanitarios en cada lugar, ¿viste? Entramos, querámoslo o no, entramos en el ritmo. Porque la gente sabe que Claudia, que vive acá a 2 cuadras, sabe poner inyecciones, tomar la presión, pesar un chico, saber qué hacer ante una diarrea. Entonces, ahí van ahí. Charlan. ¿Qué sé yo? Laura, que vive por allá, también, la gente sabe. ¿Eh? Mónica en su casa. Entonces, cada uno son más de 200 ya, ¿no? Bueno, entonces tenemos 200 lugares donde la gente puede ir. Entonces entramos en un ritmo, no es la salita. Físicamente, que es la salita porque es el centro, ¿no es cierto? Bueno, pero tenemos la salita y tenemos una red, ¿no? Yo a veces me duele mucha manija, creo que estoy en el, qué sé yo, ¿viste? Esta salita en el centro del mundo, ¿viste? No sé. Después caigo de vuelta al piso, en los pies, me doy cuenta que somos así, ¿viste? ¿No? Todo eso que estamos armando, que sería un pequeño modelito, digamos, de cómo podría ser en el futuro la salud, ¿no? Porque cómo va a ser la salud del futuro, o sea, yo también me pregunto, ¿cómo va a ser la salud del futuro? Es la salud de la tomografía, de la resonancia magnética, de la litotricia, como dicen, ¿eh? Todo eso, bien, sí. Pero la salud del futuro va a ser la salud de cada problema.
de cada uno de los habitantes. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Sí, tenés una infección urinaria. ¿Yo tendría algo para tomar? No, no me dio nada. Aquí andoy. Aquí andoy. 5 centímetros cada 6 horas. Los dos flaquitos. Sí. Chao. Chao. Yo creo que esa es una lucha, ¿no? Que no va a terminar nunca. ¿Viste? Porque nosotros decimos que hay tres cuestiones, ¿viste? Que son muy importantes para resolverse en el desarrollo de las sociedades, qué sé yo. La diferencia entre el campo y la ciudad, la diferencia entre el hombre y la mujer, y la diferencia entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. En una sociedad hay tres grandes diferencias, que son estas tres. Hay muchas más, pero estas son fundamentales, ¿no? Si alguna vez el hombre consigue resolver estas tres diferencias, vamos a vivir en una sociedad distinta. Pero yo tengo que pensar en eso. O sea, si yo no tengo un objetivo, ¿no es cierto?, de ir resolviendo estratégicamente hacia una sociedad distinta, ¿viste?, donde desaparezcan las diferencias, yo no voy a seguir el ritmo. A eso me refiero.